Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, señores de la prensa, de radio y televisión. Que las mujeres vivamos más no implica que sea con calidad de vida. Ayer visibilizamos el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Asimismo, el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las personas adultas mayores. Me uno al clamor de las más de 316.036 personas mayores de 65 años, según datos del INEC, consideradas como personas adultas mayores. Pese a ostentar una esperanza de vida propia de naciones desarrolladas, las mujeres alcanzamos una esperanza de vida de 81.6 años respecto a los varones de 76.6, o sea, vivimos 5 años más que los hombres. Esto no significa que este indicador sea el manifiesto de una mejor calidad de vida y condición para una población que cada día crece más. Para el 2050 se piensa que vamos a ser el 20% de la población. Diariamente observamos cómo las personas adultas mayores son lesionadas en sus derechos fundamentales. Si analizamos el indicador por dependencia en la niñez y dependencia en la adultez mayor, vemos que el grupo de personas adultas mayores va ganando mayor peso porcentual y se ha mantenido muy estable con una brecha significativa de 4.9 años entre hombres y mujeres, propia de países con bajos niveles de mortalidad, según el INEC en 2012. Solo son parámetros que ocultan los factores asociados no considerados. Y aunque también el país ha experimentado una significativa reducción de la mortalidad infantil por causas prevenibles experimentada en los últimos 50 años, provocados por el impulso de acciones relacionados con la seguridad social. Al menos algo bueno hace nuestro sistema solidario de seguridad social. Los sistemas de responsabilidad social, incluyendo la seguridad, no ha considerado que el aumento en la demanda de cuidados hacia otras personas, ya sea adultos mayores o niños, ha recaído principalmente en las mujeres, afectando en muchas ocasiones su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo individual e integral. Lo anterior conlleva importantes implicaciones y retos al país para generar respuestas oportunas en términos de cuidado, la corresponsabilidad de los cuidados, considerando que esta labor ha sido asumida mayoritariamente como una responsabilidad exclusiva de las mujeres y de forma no remunerada. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, propone que los derechos humanos fundamentales de las mujeres deben formar parte de la búsqueda de políticas públicas que reconozcan no solo la autonomía física de las mujeres, sino otras dimensiones, no solamente desde lo privado, sino hacia lo público, y no solamente el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En términos de autonomía, el hecho de que las mujeres puedan tener el control sobre su cuerpo y que el ejercicio de la sexualidad se comprenda como un hecho no unívocamente relacionado con la reproducción significan un gran avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Otra arista de análisis reside en el porcentaje de hogares con jefatura femenina, en donde se ha incrementado pasando del 26.4% en el 2004 al 34.6% en el 2012, significando que más mujeres están asumiendo solas la obligación tanto de crianza
como de manutención de los hogares. Las condiciones de los hombres jefes de hogar en condición de pobreza no son tan desventajosas como las de las mujeres, ya que los hombres cuentan con el apoyo de sus parejas que asumen el rol de cuidadoras de los niños y niñas, así como las obligaciones domésticas en el hogar. E incluso aportan en los ingresos familiares, lo que no suele suceder en los hogares con jefaturas femeninas. Al ser las mujeres la mayor cantidad de personas ancianas, dada su mayor esperanza de vida, y en donde en el 2012 se registró una cifra de 166.998 mujeres con una esperanza de vida mayor, no necesariamente se ha traducido en una mejor calidad de vida, dado que muchas de ellas viven su vejez en condición de pobreza, de abandono y de solitud. El proceso de envejecimiento que experimenta la población producto de la acelerada disminución de la fecundidad se posiciona como uno de los mayores retos para el Estado y, por supuesto, para este gobierno, en términos de políticas que fortalezca la calidad de vida en esta etapa en que se requiere mayormente de cuidados. De ahí la importancia y la urgencia de consolidar la red de cuido, que no solo está dirigida a niñas y niños, sino también a adultos mayores. Las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a espacios de reconocimiento público les impide contar en la vejez con una pensión que les permita vivir dignamente. En otras palabras, somos más pobres y vivimos peor. De enero a mayo del 2014, el CONAPAN registró un total de 433 casos de agresión. De esa cifra, 294 corresponden a agresiones hacia mujeres y 139 a hombres adultos mayores. La Unidad de Gestión Social del CONAPAN indicó que la mayor cantidad de denuncias obedecen a abandono y negligencia, seguido por aquellos contra organizaciones de bienestar social. Las cifras de maltrato descritas son la punta del iceberg de un problema mayor. Son evidencia de la miopía por parte no solo de la familia, de la comunidad, sino también de las políticas públicas del Estado, que no aportan a corto plazo estrategias y respuestas asertivas ante el gran reto para las próximas décadas. El hecho de que las mujeres vivamos más no implica que lo hagamos con calidad. Contrariamente, se sufre el impacto de las desigualdades de género que no son consideradas. Los factores culturales asociados y descritos muchas veces en esa condición de abandono. Muchas gracias.